Decía Santo Tomás de Aquino, no hay mayor muestra de vanidad que la falsa modestia. No hay mayor muestra de vanidad que la falsa modestia. Oh, es que yo no me merezco esto. Igual Zidane en el último momento nos ha demostrado su auténtica cara. Porque, por supuesto, Tomás, que es el Real Madrid el que está en boca de todos hoy. Hoy se habla mal en el mundo del Real Madrid gracias, pero no crece años más. Gracias a Zinedine Zidane. Se habla mal de Madrid. Luego, la carta está plagada de medias verdades. Él habla de su trato con los seres humanos, pero Arraf también es un ser humano, Reguilón es un ser humano, Gareth Bale es un ser humano, James Rodríguez es un ser humano, Mariano es un ser humano, todos son seres humanos. Pero eso es fútbol, hombre. Y Zidane ha tratado bien, os ha ocupado de la parcela de tratar bien a aquellos jugadores que eran un poco de su cuerda. A los que no eran de su cuerda no los ha tratado bien. No los ha tratado bien, es así. Y, en fin, a mí me dicen que el representante de Zinedine Zidane en el mes de enero ya estaba pidiendo la cuenta. Ya estaba pidiendo la cuenta. Y que incluso llegó a preguntar si en el caso de que se rescindiera el contrato, tendría que indemnizarse al Real Madrid. En ese momento Florentino Pérez le dice, ¿pero de qué me estás hablando? Por supuesto que habría que indemnizar al club. Y entonces ahí se para absolutamente todo. Yo creo que cuando pones en Google Zidane, habla de las tres Copas de Europa, de todos los títulos, evidentemente va a ser uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid, pero no me parece que sea una persona sólida en cuanto a su toma de decisiones. Se va por unas razones, ahora esgrime otras. Me parece incluso un poco pueril justificar que te marchas por un titular en la prensa. Pero si es que se viene llorado de... Pero no cuadra. Es que es peor. Si dijo eso en enero, porque es que no, tú no sabías es que nada. No es un título.